Y aquí, damas y caballeros, podemos apreciar al hombre araña sacando dinero de su cajero automático. Voltea discretamente para asegurarse de que no haya nadie espiándolo, que lo pueda asaltar mientras saca su dinerito, porque sí, los superhéroes también comen. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Capítulo en el que, por cierto, nos quedamos en grandísimo suspenso porque era el DLC del robo en donde salía nuestra queridísima Black Cat. Esa historia ya ha concluido en teoría. Aunque recuerden que Black Cat estaba robando las cosas supuestamente para Hammerhead, que porque supuestamente tenía a su hijo secuestrado y porque supuestamente lo iban a matar si no hacía lo que ella, lo que Hammerhead le decía. Entonces, al final, no les voy a spoilear, si no lo han visto, vean ese DLC, la historia está bastante impresionante, está muy increíble, pero se termina con un altísimo suspenso. Hoy por fin tenemos el nuevo DLC que se llama Guerra, ¿qué? El nuevo se llama Guerras de Territorio, en el que por fin vamos a pelear contra Hammerhead. Vean, ahí abajo en la descripción dice: La ciudad que nunca duerme, episodio 2. Guerra de Territorio, mientras recrudece la guerra de pandillas entre Hammerhead y los Magi y los Maya. Los magia, yo le diría más los magia, pero yo escuchaba como que les decían los maya. Yuri Watanabe, que es la inspectora con la que siempre estoy hablando por teléfono. El único contacto de Spider-Man en la policía es arrastrada a la pelea. Es decir, esto se convierte en algo personal porque se quieren llevar a mi mejor amiga, que es, bueno, a una gran amiga mía que es la inspectora Watanabe, ¿no? Entonces tenemos que ir a protegerla. Nos dirigimos a activar este DLC. No sé si vamos a empezar con cinemática o qué onda. O si nos van a cambiar el clima. Recuerden que en Black Cat, en el del robo, se cambiaba el escenario a un escenario de noche, a Nueva York, por la noche, porque al parecer todo esto ocurría durante la noche. Y cuando haces la historia normal, pues se hace de día. Entonces te están cambiando el escenario según lo que vayas ocupando, ¿no? Capitana Yuri Watanabe, informe de la situación. Felicia Hardy, alias Black Cat, está desaparecida. Se teme su muerte. Se alió con Hammerhead, jefe de los Maya, para chantajear a los jefes de las demás familias. Hardy lo traicionó. Y él aprovechó todo el armamento de Sable para vengarse. ¿Y de qué manera? Tanto Hardy como el material de extorsión se perdieron en el ataque. Ahora Hammerhead quiere sangre. Como ya no puede extorsionar, inició una guerra con la que espera eliminar a los otros jefes de los Maya. Así que ha seguido apropiándose del armamento pesado que dejó Sable cuando se fue. Hemos incautado casi todos los equipos de Sable, pero quizá no sea suficiente. Es una guerra a muerte entre mafias y Nueva York está en el medio. Pero la suerte nos sonríe. Los Maya tienen a Hammerhead en el viejo sanatorio de Harlem. Si distraemos a sus hombres, podremos infiltrar a un equipo en el edificio y capturarlo vivo. Solo hay una oportunidad y debemos aprovecharla. Uy, denle like. Denle like a este video si quieren que salga rápido el siguiente episodio. Por favor, gente, apóyenlo fuerte. No pinta nada bien. Cuando quieras. Entendido. Me encargaré de distraerlos. ¿Listo, caballero? Spidey, mira eso. Bien. Eso no es reglamentario. Disculpe, capitana. Me lo regaló mi hijo. No siempre se puede trabajar con este héroe. Lo pasaré por alto. Solo esta vez. Regresa a tu posición. Sí, señora. Comencemos. ¡Ese es el bicho! ¿Alguno leyó el capítulo sobre distracción del arte de la guerra? ¿No? Se nota. Y comenzamos con la batalla. ¿Cómo caramba, hijos de su...? ¡No, espera! ...y sus hombres contra las demás familias. ¿Y yo en el medio? Espérate. Espérate, Spidey. Que estos sí se están poniendo... Muy violentos. Oye. A ver.
Me tengo que poner a cubierto primero. Debo mantener antes de cualquier cosa. Mientras Yuri y su equipo entran y atrapan. Vamos a agarrar este. Vientos, vientos, vientos. Este. Vamos a cambiar así. Perfecto. Lo agarramos y... ¡Ay, bien! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo, eh! ¿Vieron que de pronto me agarraron como marranito y no me dejaron salir? Alguien viene por acá. Veo que alguien se está acercando por este flanco. Ok, me tengo que deshacer de él. Comper, comper, comper. Déjame ver. Vamos. ¿Qué tal? Alce. Justo ahí. Es un animal majestuoso. Y mantarrayas. Vientos, otro menos. Para que todos sean acuáticos. Solo son sugerencias. Uf. Eso. Todo sale excelente. Todo le sale excelente a Spider-Man el día de hoy. A ver, espérense, espérense, que tengo que probar bien mis armas. Tengo que utilizarlas majestuosamente, majestuoso. ¡Concéntrese en la araña! Así me pelan desde el, pero desde el comienzo. Híjole, no, 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 no. Este del escudito, no me puedo permitir que me sigan haciendo eso, ¿eh? Uy, 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 uy. Espera, 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 espera. ¿Quiénes son los de las armas? A ver, ¿están arriba en los tejados? ¿Está también este? ¿Y este? ¿Y este? Necesito deshacerme de esos, a ver. Aquí tenemos una cajuela. Si les doy un cajuelazo igual con eso. ¡Oh! Esto se está poniendo muy intenso, ¿eh? Estos capítulos de Spider-Man van a estar muy intensos, gente. Apóyenlo fuertemente dejando su like y su comentario para que salga pronto el siguiente episodio de Spider-Man. Bien, entonces. A ver, tú. Y ahí te tengo. Y te tengo. Se pegó, dime que sí se pegó. Sí, sí se pegó. Aquí viene otro, aquí viene otro. Vientos. Vientos. Y fíjate. Bien. Te voy deshaciendo de todos, uno por uno, uno por uno. Uy, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Escasez de hombres, ¿eh? ¿Qué hubo? A ver, son guerras de bandas. Quiero lanzarme hacia allá arriba con aquellos, pero no se están dejando por la buena. Ahí está, ahora sí. Ahora sí que pude. Sí, está bien. Bien. ¿Bien? Vas abajo. Sigan viendo. Yo solamente vine a ayudar un poco. ¿Qué hubo? Híjole. Es que de pronto te empiezan a acribillar con esos láseres y luego son los Disabled. Bajan muchísima vida esos de Disabled. Mucha, mucha, mucha. Bien. Estoy en Saskatchewan. Estoy en Saskatchewan, señores. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Todo sale excelente. Todo está saliendo de maravilla. Bien, entonces. ¿Qué hubo? Ahí más y abajo, vientos. Uf, necesito bastante de mi concentración, ¿eh? Necesito mucha de mi concentración para hacer este negocio. Uf, no me dio, no, no me dio a mí. ¿Qué hubo? No lo alcancé a agarrar, pero este sí que lo agarro. Eso. Más pandilleros de los mayas. Bastante de mi concentración. Y más propiedad pública destruida. Otro muerto, otro muerto. Eso es. Uno menos. Faltan los de arriba, son los peligrosos porque... ¡Uy! Ya iba de directo hacia el misil, ¿eh? No sé ni cómo. Oigan, lo esquivé. Seguiría todo. Pero yo el iba día, directito. Pero prefiero que no. A la boca del lobo. ¡Ey! ¡Tú! ¿Qué te subes? ¿Quién te dio permiso de subirte, caray? Estos irreverentes ya no respetan a los superhéroes en Nueva York. ¿En qué clase de mundo estamos? ¡Ey! ¿Qué hubo? Por la espalda, claro. Cobardes, ¿eh? Cobardes. Aparte de todo. Aparte, mira este pelón. ¿Por qué te escapas, mono? Ahí va. ¿Se pega? No te metas donde no te encubre. No se pegó, de verdad. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se pega. Y este es el último. No, faltan dos más. Híjole, hay uno con ametralladora, ¿eh? Ese de la ametralladora me puede complicar las cosas. Claro que como tengo mi cañoncito este. Eso. ¿Qué hubo? Tengo esto. Y lo ejecutamos. De hecho, lo podía haber ejecutado desde el principio, pero... No me fijé que tenía suficientes barras de... ¡Ah, caray! ¡No puedo moverme! Ese mono salió volando. Bueno, está bien. Listo. ¡Quedarás como un insecto en un parabrisas! ¡Ya basta de chistes de bichos! Chistes de bichos. ¿Y este mono qué onda? ¿Sable sabe que tomaron prestados sus escudos? Lo puedo dar una ejecución, ¿eh? ¡Era, qué bonito! ¡Ay, se murió! Para lo que me duró. El pobre men. Para lo que me duró. ¿Qué hubo? Híjole. ¿Ahí voy? Conozco a un tipo que tiene un escudo mucho mejor. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, se quedó pegado y yo ya lo estoy tratando de jalar. Híjole, híjole. A ver, ejecútalo. Eso, así me gusta. El que sigue.
bien, estos de los escudos son los peligrosos al parecer ahora, ¿eh? Esta tecnología de Sable ni siquiera la había visto, es la primera vez que me sale. Vamos, por uno más y por otro más, justo aquí. Más y abajo. ¡Excelente! ¡Un gancho al hígado! ¡Shoryuken! Eso fue tan difícil como lo esperaba. ¡Shoryuken! A ver cómo va Yuri. Yuri. Yuri está en la parte de arriba. Tengo que ir por ella. Vamos, Spidey. ¿Aquí? ¿Aquí? Yuri. Hola, Yuri. ¿Todo bien aquí afuera? ¿Y tu equipo? Poca señal. De seguro está en el sótano. Tengo que alcanzarla. Está en peligro, ¿eh? Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Ah, qué bien. Super macabro. Seguro no está embrujado. Yuri se nos está... Sé que Yuri puede arreglársela sola, pero algo no está bien aquí. Tengo que alcanzarla. Luego que esto es como un hospital psiquiátrico. Mira, aquí hay un tirado. ¿Quién sabe qué le pasó? Luego por acá. ¿Hola? ¡Yuri! ¿Dónde estás? ¿Por acá no? Por favor, que no haya fantasmas en el baño. Hoy no lo soportaría. ¡No seas collón, Spidey! ¡Tú lanzas telarañas, hombre! Tal vez no todos los sanatorios antiguos estén llenos de fantasmas de los pacientes atormentados, pero es casi seguro que este sí. Por ahí. Me voy tranquilo, ¿eh? Me voy tranquilo porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar en el camino. Malditos policías que piensan que pueden entrar en territorio de los mayas sin consecuencias. Uh-huh. No pueden hacer eso. Un fulano. Nos pertenece. ¿Me lo llevaré? Nosotros. Me lo llevaré. Vámonos. Ven para acá, mijo. Esta parece ser la base de operaciones de Hammerhead. ¿Qué onda, brother? ¿Te dejaron colgado? Ni Yuri. Me lo dejaron colgado, pobre men. A ver, ¿ahora sí puedo bajar feliz? No hay nadie abajo, ¿verdad? Creo que él era el único. Estaba hablando solo. Pensé yo que estaba hablando con alguien. Escucho a alguien detrás de ese muro. Justo detrás de ese muro. Alcanza a Yuri. No hay nadie más aquí, ¿verdad? ¿Aquí hay algo? Estaban apostando distritos. Apostando lo que controlarían al caer el resto de los maya. A ver cómo les va. A los neoyorquinos no les gusta ser manipulados. Estaban haciendo apuestas de qué territorios iban a quedar desgraciados, ¿de verdad? ¿Así, a ese punto hemos llegado a que se los rifan en una kermés? Los otros jefes de los maya. ¿Qué es útil? A ver. Don Machio. Dicen que se pone muy creativo. Don Machio. ¿Este quién es? Don Costa. Ordenó ataques contra familias inocentes. Todos tienen... Se merece un castigo. ¿Todos tienen el don antes del nombre? Don Fortunato. Sí, por lo que veo, sí. El artefacto de los maya. Sé que su hijo quiere salirse del negocio familiar. Y Don Francisco, ¿no? Don Cícero. Ah, no. Don C. Abogado corrupto y peor ser humano, si es que eso es posible. Va, ok, esto es todo de aquí. Hay una musiquita allí que está sonando toda loca, bien mafiosa. ¡Yuri! No, ¿Yuri? Me gustó ese sonido. Balazos. Debo hallarla, rápido. Escuché balazos. Justo por ahí. La ventila. Ya la vi. Corre. Bueno. Muévete, Spidey. No importa. Está lleno de policías. Y la araña también está aquí. Los acabaremos. Acabaremos con todos. Eso es lo que creen, muchachos. Traigo mi traje nuevo, ¿eh? Mejor quito a este tipo del camino de todos. Con este vencí a Octopus. Lu ya lo intentó. Ahí va. Acomódate ahí arriba. Aquí mero. Lo que está pegado a ellos. Vaya. De hecho, creo que tengo que bajar por aquí, ¿eh? Así que mejor deja la curiosidad. Entendí, ya entendí. ¿Por dónde están? A ver, creo que nada más son... No, espérate. A ver, están estos dos aquí. Voy a tener que lanzarles una pequeña y leve distracción, miren. Uno por acá. Uno por aquí. ¿Hay alguien? ¿Qué hice? ¿Por qué lo lanzaste ahí, Spidey? No, ya ni la friegas, de veras. Me llevo a este, ahora que nadie lo está viendo. Bueno, de todos modos funcionó, ¿no? No como yo lo tenía planeado, sinceramente, pero funcionó. Y ahí viene otro, mira este mono, ¿quién lo invitó? Peligro seguro, vámonos. Me lo llevo. Le metemos un fregadazo ahí en el... ¿Estas cajas qué? ¿Por qué las cajas estas brillan? Como si fueran algo relevante.
Esas cajas brillan como si fueran algo relevante y no sé por qué. Y no sé por qué. ¿Seguro? Ya falta poco. Ahí está. Lo alcancé a pescar justo a tiempo. Y viene aquí otro. A este mero. Bien, puro colgado, no ahora puede ser. Los demás. Aquí viene otro. Y ese. No. No sé cómo, pero me alcancé a escapar de la nada. Ya me había caído. Yo pensé que ya estaba muerto, pero no. Me alcancé a salvar por nadita. Tú, ven para acá. ¿Me vieron? Son todos. No. ¿Por qué dejaría Hammerhead a tantos matones para un cuarto? ¡Uy! Lo logré. Lo logré, no manches. Y todos en sigilo. ¡Qué bárbaro! ¿Pasamos por acá? Tecnología de Sable. Pero, ¿qué son las demás cosas? ¿Y cómo las consiguió Hammerhead? ¿Cuáles cosas? ¿Lo del escudo, dices? Lo del escudo probablemente no es de Sable. Eso tiene que ser de Oscorp. Sí, yo casi estoy seguro que eso le pertenece a Oscorp. Muchos equipos de transmisión en vivo. Apuesto a que Scruble no le gustará nada. ¿Esto? Eso es nuevo. Me parece muy profesional para ser de Hammerhead. Wow. ¿Es un plano como de una cápsula que hace superhombres? Probablemente. Videos de vigilancia. Yuri debe salir en alguno. Tengo que entrar. Videos de vigilancia. ¿Y por dónde entro? Una ventila, claro. Claro, una ventila en la parte de arriba. Por aquí pasamos. Reutilizaron el antiguo sistema de seguridad. Vamos, Yuri. El asunto es que soy un caballero. Si tocaran la puerta, les abriría. No. Pero tenían que entrar por las malas. Ese es el problema con los policías de ahora. ¿Qué? No respetan. Ay, pues. Cabeza dura el tipo, ¿no? ¡Cobarde! Claro, antes ganábamos su respeto. Nos golpeaban, respondíamos. Sabían cuál era su lugar. Aprendían a temernos. Pero ahora... ahora creen que nos pueden vencer fácilmente. Es hora de volver a imponer el miedo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suelta el arma! ¡Manos a la cabeza! ¿Y si no quiero? Capitana, lo siento. ¡Hazlo! ¡Ahora! Ahí está. Ahí está el miedo. ¡Hágalo! ¡Vamos! ¡Uy, ya llegó papito! Okay. ¡Yuri! ¿Dónde estás, Yuri? Lo mataron. Era el del relojito. No.
Era el del relojito que se lo dio su hijo. ¿Por qué? Chihuahuas, ¿por qué siempre tiene que empezar todo con algo tan triste? No puede ser. ¿Por qué siempre se muere el que más me admira? ¿Se dan cuenta de eso? Siempre el que más me admira es el que termina muriéndose. Como el policía, el papá de Miles. Fue el primero en pelarse. ¿Por qué? Porque me admiraba por eso. ¿Por qué todo lo que toco perece? Yuri, ¿segura que estás bien? Sí, solo necesito respirar un poco. Deja que yo me encargue. Iré por Hammerhead y descubriré qué planea. Tienes que sanar. Eso suena bien. Llamaré a las familias de mis hombres. Les contaré lo que pasó. Pero manténme bien informada. Si sabes algo, avísame. Lo prometo. Lo detendremos, Yuri. No, mucho más que eso. Es momento de terminar con él. Hammerhead hizo de esto algo personal. No dejaré que se salga con la suya. Escuché que sus hombres andan en el bar sin nombre. Es un buen lugar para comenzar la cacería. Yuri quiere venganza, ¿eh? Yuri no lo quiere prisionero, lo quiere muerto. Esa es la grandísima diferencia. Yuri quiere a ese fulano total y completamente muerto. Spider-Man, creo que ahí va a haber como que una tipo... un duelo de morales. O sea, no de Miles Morales, sino de moral. De que ella lo va a querer matar y Spider-Man le va a decir que no. Destruida por nada menos que Spider-Man. Ay, ya van otra vez a echarme la culpa. ¿El sanatorio de Harlem estaba en excelente estado? ¡No! ¿Los médicos de ahí cometieron atrocidades horribles contra sus pacientes? ¡Puede ser! Y por eso deberíamos permitir que justicieros vestidos en licra acaben con una parte de nuestra historia. ¡Claro que no! ¿Es nuestro deber? ¡No! Nuestra responsabilidad es conservar los monumentos de nuestro vergonzoso pasado, porque eso es parte de nuestra identidad. Como le dije a mi médico cuando ella me dijo a mí que me calmara. ¡No lo haré! ¡Y les diré por qué! Estoy seguro que la policía podría haberse encargado del problemita del sanatorio sin usar la fuerza destructiva de las armas extravagantes del trepamuros. ¿Tú qué opinas, Nueva York? Yo opino que usted, señor JJ... ¿Hola? Tortugas Ninja, ¿están ahí? Yo opino que JJ Jameson está todo bien loco y psicópata, ¿eh? Necesita que alguien le dé una buena lección. Una buena lección, digo, no yo, alguien, tal vez enviado por mí, que vaya y le meta sus calientitas y aprenda a no estarse metiendo la con el hombre araña. La contraseña es déjame entrar, idiota. ¡Ah, buena! Le he dedicado tiempo. El bar sin nombre, la meca de los peores criminales de Nueva York. La última vez que entré, la pelea duró casi un fin de semana. Pero ahora estás tú, mi adorable amiguito. Tiene que haber alguien que sepa lo que trama Hammerhead. Escucharé unas cuantas conversaciones para ver si consigo algo. Llevo a mi arañita. Y así todos evita chocar armas, con los peleas, enemigos. Ni poderes, ¿eh? Eso es pedirles mucho a los tipos que vienen aquí. Sí, pero no te quiero entregar mis armas. Lo siento, pero esas son las reglas, señor. Deje sus armas aquí. Sí. ¿Cómo le hago? Pero no quiero. Entiendo su preocupación, pero no puedo dejarlo entrar con armas. Pero yo no quiero. ¡Ay, qué hice! ¡No! ¡No! ¡Mi arañita! ¿Qué pasó? Creo que apreté un botón que no tenía que haber presionado. ¿Acaso tienen ni idea de lo que cuesta una de estas arañitas? ¡Por Dios! Ustedes las rompen como si fueran cualquier cosa. Miren, voy a pasar por acá. Creo que es por aquí, ¿eh? Robot, suelta tu PEM en ese enchufe. Ah, en el enchufe. ¡Uy! Lo estoy haciendo bien. Sí, definitivamente era por aquí. Algún tipo de los Maya debe reparar esto. Ahora por acá. Bien, entonces pasamos por el aire acondicionado. Usaré un filtro para identificar si mencionan a los Maya y a Hammerhead. Presiona para aislar la conversación. Tendré que aislar la onda de las voces. Movemos esto. Ay, hacía rato que no hacía esto. Me gusta. Ahí lo tenemos. Perfecto. Escuchemos qué cuentan esos ilustres caballeros.
Qué bien que ya no estamos con los Magia. El futuro de la ciudad es Hammerhead. ¿No crees que es una locura? ¿Qué? Pues, lo que se hace, así mismo, el proyecto Olympus, no es natural. ¿Qué? ¿Y tu tatuaje tribal es natural? Ah, es diferente. Sí, claro. No quiero lanzar conjeturas, pero no creo que aquí haya muchos personajes ilustres. Tengo que escuchar otra conversación, ¿no? A ver, esta fue una. Tal vez debamos buscar a otro par que esté por ahí platicando. Tal vez por este lado. Sí, probablemente por aquí. Ahí hay unos fulanos. Estoy en la cocina. De hecho, estoy en la cocina. Tengo que bajar. Bajar. Por aquí, ¿no? Ese fulano está a punto de verme. No me vea. Esta es una puerta que no puedo abrir, por cierto. Entonces, ¿por dónde? A ver, si no es por aquí, debe ser por este lado. Con permiso, soy una pequeña arañita. Ignórenme. Creo que ya sé por dónde, ¿eh? O sea, me bajé, pero creo que no tenía que haberme bajado. Y es por eso que me ponen esta subidita. Probablemente es por aquí. ¿Qué tal una cerveza más tarde? Y por acá. Tengo juego. Perverso. ¿De quién es el Rob Roy? No, soy una araña. Somos buenos. ¿Por aquí no es? ¿En serio? A ver, este me quiere ver. Siempre ganamos. ¿Para dónde tengo que ir? Aquí ya solo vendemos esa cerveza. A ver, me voy a bajar por acá. Y estando aquí, yo creo que tengo que encontrar una forma de llegar a donde están los tipos que estaban hablando, ¿no? Por aquí, miren, aquí está la puertita. Ahora el espionaje. Alguno de estos tipos tiene que saber qué trama Hammerhead. Esto es de aquí. ¿Cuál grupo parece más sospechoso de todos? Grupo sospechoso. Están estos. ¡Lista la cerveza escarchada! ¿Qué hago? Tengo que ponerme una distancia aquí. ¿Y luego qué hago? ¿Los escucho? ¿Qué hice? Ok, bueno, por lo menos no le di a nadie, ¿no? Por lo menos no le di a nadie. ¿Están esos de ahí? ¿Cómo diablos preparo eso? Están... Pues es que en realidad solo están ellos. Son dos tipos los que están platicando. ¿Me puedo acercar? Aquí donde están estos, abajo de la mesa. Aquí. Aislaré la longitud de onda de las voces. Aquí. Y los espiamos justo así. Bien. ¡Qué locura! ¿Todos los jefes de los Maya están en el mismo lugar? Esos idiotas creen que estarán más seguros. El jefe les enseñará. Hay que atacarlos de una vez. Terminar la guerra. Controlar a los Maya. ¡Qué idiotas son! Si Hammerhead elimina a los jefes, controlará a los Maya. Debo anticiparme. Debe haber alguien que sepa dónde están. ¿Voy a meter abajo de esta mesa? Ahora debo aislar la conversación. Y escuchamos a estos. Oye, el ataque a los jefes de los Magia, ¿en dónde será? ¿Tú lo sabes? Ah, pero el nuevo dice que él sí. Que Hammerhead se lo dijo en persona. ¿Por qué los novatos se enteran antes que nosotros? Ya va a ver ese mocoso. Ojalá el nuevo sepa dónde están los dones. Vamos, nuevo, tú puedes. ¿Quién es el nuevo? Si se puede saber, pues, supongo que van con él, ¿no? Ahí van con él, a ver, vamos. Que nadie me vea. ¿Quién es el nuevo? ¿Este es el nuevo? Tendré que aislar la onda de las voces. Aislamos esto, justo así, y así. Oye, oí que sabes dónde están los jefes. Baja la voz. Es que, no lo sé. ¡Vamos, nuevo! Lo sabía. Novato inútil. Pero sé quiénes saben. Vinny y Gino. Sí, están atrás, pero no se lo dirán a nadie. Pero qué novedad. Vinny y Gino lo saben todo. Y no quiero más chismes, novato. Vinny y Gino, ¿eh? Debo ir atrás para ver qué saben. ¿Atrás? Seguro llego por la puerta junto a la máquina de pinball. Tengo que abrirla. Changos, ¿y cómo abre esa puerta? Necesito más bien que alguien la abra por mí. Aunque... ¡Ay, ahí hay un enchufe! Si daño un fusible, podrían abrir la puerta. Aquí está, mira, con este. No, espérate. ¡Ah, caray! ¡Ah, qué basurero! ¡Dino!
¡Ahí voy! ¿Gino? ¡Ábranle! ¡No! ¡Dino! Ah, ¡ya voy! ¿Quién le va a abrir? Ese, mira. Ahí va, a abrirle a la puerta. ¡Eso! ¡Ve, marioneta! ¡Haz lo que te digo! ¡Aquí voy! ¡Con permiso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¿Otro fusible? ¡Sin frenarte! Ahí dentro. Vine y Gino. ¡Que nadie me vea, que un nadie me vea! De los negocios de Hammerhead. Tengo que verlo mejor. Con la destilería y el taller... ¿Por aquí? Hammerhead lleva años falsificando dinero. Literalmente. Una foto. ¡Listo! ¡Hecho! ¡Lo logramos! Cuando termine aquí, llamaré a MJ. Querrá saber de esos lugares que son negocios fachada del crimen. ¡Oh! Mira, tenemos nuevas misiones secundarias, perverso. Bien, seguiré. Debo encontrar a Vinny y a Gino para ubicar a los jefes. ¡Vinny y Gino! ¡Vinny y... ¡Uy! Sí, casi me... El problema es... Bien. Vengo a beber cerveza, aunque sea horrenda. ¡Vinny y Gino! Asquerosa. Creo que no era por aquí, ¿eh? Orinar, ¿no? Era por donde salió el fulano este. ¿Cuál crees que es el problema? Están en el baño. ¿Has oído acerca del proyecto Olympus? ¿Están en el baño? Sí. Y no me gusta. Espero no encontrarme a nadie aquí en el baño, por favor. Que sea tu muerte. ¿Por ¿Proyecto aquí? Olympus? Todo el mundo habla de eso. Proyecto Olympus. Eso es una clave importante, ¿eh? ¿Son ellos? No, me temo que no. Vinny y Gino, supongo. Estos tipos saben qué hará Hammerhead. Mm. Creo que hay unas notas sobre la mesa. Es muy difícil entrar a ese lugar. Necesito... Obviamente. Distraerlos. Los jefes un de los radio. Mayan. Vintage. PM. ¡Demonios! Uno menos. Ahora el otro. Se llevarán... Para distraer al otro, supongo que voy a deshacerme de este de acá. Chequen, chequen, chequen. Es como... Ahí. El primer día de ¿le escuela? Di? No, sí, ni siquiera le di. Podría jugar con las luces. Es broma. Listo. Es mi oportunidad. ¿Hay una caja de fusibles aquí? ¿Una caja Hola. De fusibles? Foto. Los jefes se ocultan en el teatro Auerbach. Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead. Buen trabajo, Spider-Bot. Luego regresaré por ti con mucho desinfectante. La misión cumplida del Spider-Bot. Lo hemos logrado. Hola, MJ. Soy Pete. Sí, tengo tu número en mi teléfono, Pete. No me digas que eres tú. Cierto, obviamente. Sé que haces un artículo de los negocios fachada de los Maya. Tengo algo que podría ayudarte. ¿Sí? Tengo la ubicación de 4 empresas de Hammerhead. Y puedo apostar a que no son legítimas. No tiene dinero para apostar, pero aprecio el sentimiento. Lo voy a investigar. Y si me encargo del trabajo de campo, te diré lo que encuentre. Eso sería de gran ayuda. Debo entregar ya. Hablamos pronto. Bien. Bien, trabajo en equipo otra vez. Al parecer Mary Jane no va a quedar fuera. Vamos a seguir siendo un equipazo. Yo solamente espero que en este DLC aparezca Miles Morales. Pero digo, que aparezca como personaje jugable, ¿no? Y ya con sus poderes de Spider-Man estaría chido. Para hacerle frente a Hammerhead, será mejor ir a cuidarlo. Parece que tenemos una operación justo allá a 400 metros, señores, pero yo creo que esa la vamos a dejar para el episodio que viene. Y tal vez podamos desenmarañar alguna de las cosas que sucedieron con Black Cat, el por qué estaba trabajando con Hammerhead, y mejor aún. Bueno, estaba trabajando con Hammerhead porque en realidad ella se quería robar todo el dinero de los mafiosos, así que de eso no hay mucho misterio. Pero tal vez podamos averiguar de una vez por todas si sigue con vida o no. No sabemos, pero déjenle muchísimos likes a este video. ¿En qué estás? Ya sabes, lo usual, ¿eh? Siendo el hombre araña. ¿Qué pasa? Solo quería agradecerte de nuevo por la primera lección. Quiero decir, pensé que haríamos cosas juntos, pero ahora estoy tan lleno de conocimiento que apenas puedo creerlo. Cuando nadie te dispara, sí es, de hecho, muy divertido. ¿Y cuándo será la próxima lección? No lo sé, Miles. Hay mucho que... He terminado todas mis tareas temprano y todo lo que me corresponde hacer en casa y no he fallado ni una sola clavada de baloncesto en años, ¿en serio? No, está bien, Miles. Estás haciendo un gran trabajo. Te diré cuando esté libre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, genial. Gracias, Peter. He creado un monstruo. Un monstruo de entusiasmo. Pues tiene poderes, Spider-Man. Déjalo tranquilo. Gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente dejándole su like, dejando su comentario en la parte de abajo. Compártanlo con sus amigos. Y ya saben que entre más apoyo, más rápido sale el siguiente episodio. Por el día de hoy, yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!
Ese Miles. A ver si sacan un DLC en el que lo podamos utilizar, pero utilizarlo como Spider-Man. No como Miles, sino como Spider-Man. Estaría muy bien. Por cierto, tenemos trajes nuevos. Gente, tenemos trajes nuevos. Este que no me lo enseñan. Y este que al parecer ya lo desbloqueamos. ¡Wow! Yo tenía este cuando era niño. O sea, en juguete. En juguete yo tenía este cuando era niño. ¡Qué recuerdos!